buenos días a todos. De nuevo soy Jorge Rebelo del Banco Mundial y miembro honorario de Alamis. Y esta mesa va a ser muy interesante, en mi opinión, porque tendremos representantes de algunas ciudades que están empezando sus metros. A mí me gustaría pensar que tal vez una parte del esfuerzo para empezar esas líneas de metro en esas ciudades fue debido al, digamos, al lobby un poco de Alamis durante muchos años, pero también fue debido seguramente a decisiones políticas muy importantes. Y en este caso tenemos unas presentaciones que van a ser hechas no solo por los representantes de cada metro, pero también por la banca multilateral que ha apoyado esos proyectos. Entonces, hay que salientar que la banca ha estado muy activa, tanto la Corporación Andina de Fomento como el Banco, el BID y el Banco Mundial están participando en esos proyectos, en la mayoría juntos, lo que es no es fácil muchas veces para coordinar esfuerzos, pero se está haciendo. Entonces vamos a empezar la sesión con la presentación del caso de Panamá, que será hecho por el señor Julio Martínez y por la representante CAF, Soraya San, que es una ex metroviaria de Caracas, ¿no? Pero ahora está en la banca multilateral. Por favor, entonces. Muy buenos días. Yo les voy a hablar un poco sobre el caso de Panamá. Primero, hablando un poco de los costos de Metro de Panamá, un poco sobre la estructura financiera y un poco sobre beneficios de utilizar multilaterales o financiamiento de multilateral en las estructuras de sus proyectos. Para el caso de Metro, hablando un poco de los costos, nosotros hemos publicado y anunciado al mundo desde 2011 que el metro costaba 1.880 millones. Eso no ha pasado de ese precio. En la etapa 1 del proyecto, eso fue lo que costó. Lo publicamos en 2011 y siguió costando el mismo precio. Hicimos el proyecto del mismo precio. Cada cosa que pudo haber subido de costo, el metro decidió sacrificar alguna otra cosa que era bonito tener, pero que no era necesario tener. Entonces, pues, nos mantuvimos en presupuesto. Este proyecto de 1.880 millones es el proyecto que analizaron todas las multilaterales antes de decidir financiar a Metro o no financiarlo. La separación que ven en el cuadro de obras y equipos de línea 1 con servicios públicos y gastos de desarrollo tiene su razón. Los servicios públicos los movimos por toda la ciudad. Fueron 15 kilómetros de servicios públicos o de movimiento de servicios públicos y como pueden ver ahí es una inversión bastante importante, pero que usualmente queda dentro de los contratos de desarrollo del proyecto. En algunas ciudades, en otras ciudades o en otros países quedarán en manos de los entes de operación de servicios públicos. Por ejemplo, la entidad del agua moverá sus tuberías del agua. En Panamá eso no ocurrió. Nos tocó todo a nosotros. Es decir, el costo de la línea 1 no solo tiene la línea, tiene las inversiones comunes de desarrollo en la ciudad, la mejora urbana, y tiene las inversiones comunes de la empresa. En esta misma separación de componentes, el gasto de desarrollo que está en la parte de abajo, el servicio público y la obra y equipo fueron financiados diferente. Las obras y equipos fueron financiadas principalmente con multilaterales, al igual que los servicios públicos por estar dentro de los contratos de construcción, pero los gastos de desarrollo no. Esos fueron financiados por el gobierno de Panamá. Con respecto a los costos, y esto lo estamos tal vez hablando los últimos dos días, sobre el precio de los metros y demás, Panamá anunció su costo metiendo allí todo lo que consideró que iba a ser necesario para el desarrollo del proyecto. Y luego,
pues nos tocó entonces salir a explicar por qué el costo era así, por qué no era más bajo como en otras ciudades, porque tenemos muchas más cosas que solo la línea. Entonces, este cuadro que está acá muestra lo que realmente se gastó de los contratos, no del contrato de consorcio Línea 1, sino de los. El sistema de elevación, bueno, las escaleras mecánicas y demás, está también en este cuadro, igual que está el sistema de cobro, pero solo lo que está en las estaciones. Esto es lo que realmente está en la línea, 1.610 millones, y aquí es donde realmente han apoyado las multilaterales. Han financiado principalmente la obra y los equipos. Esta es la etapa 1, es decir, 13.7 kilómetros entre la estación de Albrook, que está frente a la Terminal Nacional de Transporte de Buses, y la estación de Los Andes. Esta es la línea que está en operación desde el año pasado, desde abril del año pasado. La segunda etapa de la línea tiene un costo directo de 192 millones. Esta segunda etapa son dos estaciones nuevas, 2 kilómetros nuevos de vía y un tren adicional para cubrir demanda. Distribución de costos, igual que en el resto de las ciudades, pues la mayoría del proyecto, más de la mitad, está en obra y material ferroviario. El metro invirtió, o le tocó invertir, casi 110 millones de dólares a través de la ciudad. Esto se debe a que las entidades de servicio público, públicas, porque hay concesiones en Panamá, pues no tenían fondos para hacerlo, no le tocó hacerlo el metro. Las empresas o los concesionarios de servicios públicos privados, sus tarifas están indexadas a lo que han invertido para poder generar o transmitir electricidad o distribuir, por lo cual le tocó al metro invertir en los movimientos de servicios públicos y pagarlos. Haberlo hecho diferente significaría que las concesionarias eléctricas hubieran tratado de subir la tarifa eléctrica en el país, porque estas inversiones, pues, de ese monto obviamente no estaban en sus presupuestos. Nos tocó también hacer inversiones comunes a la empresa y a futuros metros, pero también estaba dentro del mismo contrato. Al ser la primera línea, los edificios comunes, los talleres comunes, pues toca hacerlos en el primer contrato. Así que están también dentro de los costos que la gente ha escuchado. Pero, como verán aquí igual, equipos y sistemas ferroviarios comunes son la mayoría de los costos. Estos son los equipos que están en el taller o en el área de patios y talleres. Y lo otro fueron los gastos de planificación o los gastos transitorios, los gastos de planificación y desarrollo. Echando un poco para atrás, las entidades multilaterales nos han ayudado al desarrollo de la primera parte de la tabla, de la segunda parte de la tabla y de la tercera parte de la tabla, de manera diferente. En el caso de los gastos de planificación y desarrollo, aquí hay un pedazo del PAI de 15 millones que dice estudios de líneas y gastos transitorios durante ejecución. Panamá recibió apoyo tanto de CAF como del BID con cooperaciones técnicas no reembolsables para desarrollo de estudios. En mi apreciación personal, esto es uno de los mayores beneficios que podemos tener con el uso de multilaterales. Un proyecto que tiene más estudios no tiene más gasto, tiene más inversión y tiene mejor inversión. Dinero que se invierta en estudios adecuadamente es dinero que no se va a perder haciendo después una construcción de manera inadecuada. O cayendo en, no sé, en litigios porque hiciste la liberación de vías de manera inadecuada. Con respecto a la estructura financiera, Metro, y esto pues a lo mejor es igual en algunas de las ciudades de ustedes o en sus países, Metro no se endeudó para desarrollar el Metro. El Ministerio de Economía y Finanzas se endeudó para desarrollar el Metro. Metro de Panamá S.A. es capitalizada a través de los activos que el Estado nos ha transferido, pero no con la inversión que tiene que ser pagada por los pasajeros. Los pasajeros pagan una tarifa que ayuda a más o menos un 50-60% de los gastos de operación y mantenimiento y administración, pero no se paga de la tarifa la deuda, la paga directamente el Ministerio de Economía y Finanzas. La estructura que está aquí de 1.880 millones es solo la primera etapa. La segunda etapa no ha sido financiada por multilaterales, solamente la primera.
La segunda etapa ha sido financiada por el contratista. Al Metro de Panamá le toca pagar básicamente un tercio de lo que costó la segunda etapa cada año, 2015, 2016 y 2017. Es decir, no hay fondos de multilaterales aquí. Pero el desarrollo de la segunda etapa lo hicimos pensando en que a lo mejor podía haber una multilateral. Entonces tomamos en cuenta todos los temas sociales y demás que ya habíamos tomado para la primera etapa. El primer banco con el que se llegó a un acuerdo de financiamiento fue con CAF. El primer contrato fue de 400 millones. Tal vez lo muestro mejor acá. El primer contrato con CAF fue de 400 millones. Y después hubo dos contratos de 100. CAF fue la primera multilateral que nos desembolsó fondos. Y sus fondos fueron usados en parte para el primer anticipo al contratista. Y el resto fue usado para el desarrollo de la obra. Como pueden ver en esta tabla, los financiamientos que pueden dar multilaterales son muy atractivos a los costos del proyecto mismo. Es decir, alguien que te financia 2.40% arriba del IBOR te está financiando bastante bajo. Esta tasa implica que Panamá es uno de los socios de CAF. Utilizamos Amiga, que vino traído por Citibank. Amiga aportó 500 millones al proyecto, 250 millones primero, y luego se amplió el financiamiento en 250 millones más. Utilizamos también agencias de crédito de la exportación. Las ECAs de Francia y de España, COFAS y CESE, han financiado una parte importante del proyecto y ha sido dedicado solo al sistema ferroviario. Y el resto ha sido aportado por el gobierno nacional o el Estado. En este comparativo verán además que debajo de la multilateral, pues siempre hay bancos que están fondeando el proyecto. En el caso de Miga, básicamente es fondos de Citibank que han sido cubiertos con una garantía de Miga. En el caso de COFASE y CESE, está pues Natixis, Citibank, Bank of Tokyo y Bilbao Vizcaya. El caso de CAF, ellos pusieron los fondos en su mayoría. Aquí hay 600 millones y solo 20, hasta donde sabemos, no fueron aportados por CAF, sino por KfW de Alemania. KfW vio el proyecto beneficioso para el medio ambiente y para el planeta y demás, y aportó pues algo de fondos también para ello. En cuanto a los beneficios del utilizar o no utilizar multilaterales, estos son los beneficios que yo veo después de haber estado 5 años en trabajo con esto, 5 años en los que el primer año y medio, 2 años, fueron solo diligencia de vida. El proceso de diligencia de vida para un proyecto como este es muy largo. Utilizar a varias multilaterales tiene, pues ya les hablé de la cooperación técnica. La cooperación técnica no es solo valiosa por el hecho de que no te cuesta el estudio, es valiosa por el hecho de que el banco te pone los expertos para ayudarte. En esa cooperación te obligan o te llevan a planificar un mejor proyecto, es decir, la planificación que está debajo se mejora. Te dan acompañamiento. Al obligarte a entregarles reportes trimestralmente, por ejemplo, realmente te están obligando a ti a darle mejor seguimiento a tu proyecto. Simplemente se los comunicas, pero el beneficio es que tú le das mejor seguimiento. En la parte de financiamientos dedicados para el tema de las ECAs, COFAS SS aportaron fondos que fueron únicamente utilizados para pagar sistema ferroviario y así hubo que demostrárselo. Esto es un poco complicado. Si usted tiene un contrato con un consorcio y ese consorcio tiene debajo un subcontratista que produce el sistema ferroviario y la ECA financia solo el sistema ferroviario, usted no le paga a la empresa que hace el sistema ferroviario, le paga al contratista. Entonces, nos tocó mostrarle a la banca que la factura que fue pagada del contratista tiene detrás una factura que fue pagada al sistema ferroviario. Esto es importante porque, aun cuando las ECAs son las únicas que dijeron mi dinero es dedicado a esto, CAF y Miga dijeron mi dinero lo puedes usar a cualquier componente del proyecto, a todas les dijimos exactamente en qué usamos su dinero. En la parte de
pues externalidades nos ayudó a ver mejor en la parte de beneficios sociales y de impacto socioeconómico y de impacto fiscal. Nos tocó hacer un estudio para esto y esto nos llevó también con Jorge, cuando estuvo en Panamá, a mejorar la parte social. Nos tocó mejorarla mucho. Panamá no tenía contemplado dentro de su normativa que algún día ibas a tener que liberar la calle de comercios menores o de buhoneros y que cuando hicieras eso, esa gente vive de vender frutas o de vender chicles o lo que sea. Y tienes que llevar un programa social. Es por las multilaterales que caímos en esto. Y la verdad ha sido un beneficio para todas las partes. Para la comunidad que fue afectada pero ha sido resarcida, para el metro que se ganó la comunidad y para las multilaterales que al final busca el desarrollo social. Aportan dinero a un país en aras de desarrollarlo. ¿Okay? Entonces esto al final fue pues, beneficioso para el usuario, para el metro y para la multilateral. Lo otro que hay aquí son sinergias entre multilaterales y diligencia de vida. Aquí a veces hay que hacer un poco de separaciones. Hoy tengo una diligencia de vida en la que me conviene que todos los multilaterales estén en la misma mesa. Mañana tengo una diligencia de vida en la que no me conviene, porque una multilateral está muy enfocada en ver unos temas y otra está enfocada en ver otros. Entonces no conviene tenerlas en la misma mesa. Usualmente conviene en la parte social y en la parte de medioambiental y de seguridad. Todas, creo que todas en una mayor o menor medida, están muy preocupadas de que el medio ambiente se mantenga y los temas sociales se mantengan. Y esas sinergias pues hay que aprovecharlas. No solo ahorran dinero, ahorran tiempo. Si las multilaterales entienden lo mismo en el mismo momento, pueden hacer una mejor evaluación del proyecto, pueden decidir más rápido si financian o no financian el proyecto. ¿Okay? Creo que esos son los mayores beneficios de esto. Panamá los ha aprovechado. Mi único consejo para ustedes, aprovechense de la multilateral en el buen sentido de la palabra. No se aprovechen de que ellas van a perder, no. Todos van a ganar en estas relaciones, pero aprovechense de aprender de ellas. Gracias. Hola, buenos días todavía. Julio nos contó todo el proceso financiero. Nosotros, del lado de CAF, Banco de Desarrollo para América Latina, para quienes no lo conocen, afortunadamente hemos tenido la oportunidad de trabajar en distintos metros de América Latina, desde dos líneas de metro de Caracas, y hemos acompañado también el proceso de línea 1 del Metro de Lima y ahora Línea 2, el proceso de Quito y el proceso de Panamá. Experiencia que nos ha generado un aprendizaje importante que nos permite transmitir a las distintas ciudades en las que estamos trabajando lo que vamos aprendiendo. Creo que a veces aprendemos más de lo que entregamos. Yo quiero complementar a Julio un poco, más allá de nuestra actuación y nuestro interés en el préstamo que siempre estará presente y así ha sido en las ciudades capitales que nos han llamado, complementar con la visión más integral de lo que a la banca multilateral, a la banca de desarrollo le interesa, y es el acompañamiento a todo este proceso. Nosotros llegamos a Panamá en el 2008, era casi el final del gobierno de Martín Torrijos, este gobierno terminó en el 2009, y en el 2008 el gobierno nacional nos propone que lo ayudemos a generar un sistema de transporte masivo a partir del reordenamiento de lo que existía en ese momento, que quienes conocieron a Panamá con los Diablos Rojos, que aún existen, era realmente un tema, no sé si igual o peor que las combis de Lima, pero era un tema de una calidad muy baja en el servicio del sistema de transporte público, muy deficiente. Transformar eso nos llevó entonces a través de una cooperación técnica, apoyar a la ciudad de Panamá en el reordenamiento,
en la reestructuración de la ATE, que es la Autoridad de Transporte, que todavía existe, de Transporte y Tránsito para la ciudad, aunque tiene carácter nacional. Y ese trabajo lo avanzamos con el liderazgo de varios consultores extranjeros, tuvimos consultores chilenos, colombianos y argentinos en ese trabajo. Y en el 2009, cuando comienza la campaña del nuevo gobierno, en que gana el presidente Martinelli, la campaña se centra en tener como bandera, como proyecto o bandera, el metro. Sin embargo, CAF cumplió entregando el avance de lo que había hecho previo a nuestro trabajo. El Banco Mundial también había hecho un esfuerzo importante y creo que el BIC también había trabajado no solo en los diagnósticos, sino en propuestas de cómo renovar el sistema de transporte público en buses para la ciudad de Panamá. Martinelli asume el poder en el 2009 y su proyecto bandera, tal como lo anunció en la campaña electoral, fue el metro. Ahí nos vuelven a llamar y empezamos entonces a acompañar este proceso. Este proyecto bandera se plantea en un tiempo bastante corto. Cuando nosotros vimos el cronograma, la verdad nos asustamos, dijimos, no creemos que se pueda, está complicado cumplir esta meta en este tiempo. Sin embargo, se logró y ahora voy a contar un poco cuáles fueron esas ventajas que el proceso tuvo, cuáles son las ventajas de Panamá y dónde nosotros centramos la atención. En relación a nuestro acompañamiento, que yo creo que este proceso se repotencia cuando trabajamos varias multilaterales juntos, y así lo hemos hecho con Banco Mundial y BIC, fundamentalmente en Quito, en Lima, y lo hicimos en Panamá. Las prioridades están en el antes, durante y después, pero no es una línea continua. Acuérdense que América Latina es territorio del realismo mágico, entonces esto no va en un solo sentido, se retroalimenta, va del después al antes o del durante al después. Y las multilaterales hemos desarrollado esa capacidad de tener flexibilidad, de adaptarnos al cliente, pero sobre todo para acompañar estas tres fases fundamentales. Las prioridades en cada uno de estos momentos las voy a mencionar porque son los factores a que más atendemos para apuntalar si se puede, sumando en cada una de nuestros campos. En el antes, las prioridades son identificar si hay voluntad política, liderazgo, y qué tipo de fortaleza institucional tenemos para ese momento. Insistir en que el objetivo es conformar red, apoyar la planificación sólida y concertada, definir modelos, definir desde el modelo del contrato hasta el modelo de ciudad que estamos buscando, si es que hay modelo de ciudad. Por lo general no hay un modelo de ciudad, hay un modelo o una intención pensada para desarrollar un proyecto estructurante. Apoyar las decisiones de inversión pública oportunas, sobre todo en gobiernos que están llegando al poder y que no tienen tan claro la política pública a desarrollar. En el momento del desarrollo del proyecto, nuestra vista está puesta en el acompañamiento de la fase de planificación, tratar de que sea más sólido y más fortalecido este proceso. Insistir en que la construcción es el medio y no el fin, y que finalmente es el usuario el responsable de toda nuestra acción, o el objetivo de toda nuestra acción. Ayudará a producir mecanismos eficaces de coordinación, capacitar desde el inicio y mantener la capacitación permanente, identificar oportunidades que generan la infraestructura que vamos a crear. Y en el después, por lo general, nos quedamos ayudando en temas colaterales, pero sumamente importantes, la institucionalidad, porque por lo general terminamos las infraestructuras y la institucionalidad sigue estando débil. Sobre todo dejar del lado del gobierno nacional el compromiso, el interés por mantenerse comprometidos con la continuación del proyecto. Hacer entender que la integración es una prioridad y que el proyecto no se puede quedar aislado y desintegrado. Trabajar sobre la cultura ciudadana e insistir en la importancia de la medición de los impactos. Hemos hablado el día de ayer muchísimo sobre el tema de los costos en los sistemas masivos. Yo creo que además de estudiar y de profundizar en el tema de los costos, producimos mucho más interés si empezamos a medir y a mostrar los impactos que los sistemas de transporte integrados producen. Afortunadamente, de varias de las cosas que he mencionado, encontramos ventajas al inicio con Panamá. Panamá y el gobierno nacional rápidamente mostró su voluntad política. No solamente la mostró, la demostró, la promocionó
y hizo bandera de este proyecto. También construyó rápidamente un liderazgo. El equipo era pequeño, pero estaban los perfiles que se necesitaban para empezar y era gente preparada, con liderazgo. Lo mostraron y era evidente. O sea, ese equipo se respetaba porque tenía la visibilidad y porque además sabía lo que iba a hacer. Este equipo también generó consensos. Esto es un tema difícil y necesario. Generó consensos y rápidamente articuló con las instituciones con las que había que interactuar en primera instancia, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Obras Públicas. Generó coordinaciones interinstitucionales que eran necesarias y generó una comunicación efectiva, tanto con la banca multilateral, en concreto con nosotros, se generaron muchísimas reuniones, el acercamiento era prácticamente semanal, trabajábamos en mesa donde se discutían los temas menos claros o con más problemática por resolver. Lo cierto es que sentíamos que había una relación fuerte, seguíamos insistiendo con constituir una unidad más fortalecida. Este equipo era pequeño, pero con estas ventajas avanzamos. Cosas a destacar del lado financiero en la gestión que la Secretaría del Metro Panamá para ese momento generó. Creo que hubo innovación en esquemas de financiamiento público que minimizaron los costos de endeudamiento. Fueron capaces también de crear una figura temporal de financiamiento del consorcio, el factoring, que ayudó muchísimo en el proceso de pago a la contratista. Hubo alta y ágil articulación entre el organismo, ya lo comenté, ejecutor y el MEF. Se logró articular a los diferentes financiadores, o sea, fue la unidad de la Secretaría del Metro de Panamá quien nos sentó a los financiadores y organizó un poco la casa. Nosotros atendíamos al llamado de ellos. Tuvieron la previsión de congelar el precio del trazado de la franja del corredor metro y escucharon cuando nosotros hicimos alerta sobre cosas que habíamos vivido. En concreto, los que hemos estado construyendo metro, hicimos alerta sobre el tema de las articulaciones, de la necesidad de tener mesas de trabajo semanales para, por ejemplo, el tema de los servicios públicos, que es un tema álgido en Ciudad de Panamá. Escucharon nuestra recomendación y así se hizo y se salió adelante no solamente con una gestión social importante, sino con sentar en la mesa y poder negociar, poder negociar rápidamente con los servicios públicos. Lo mismo, tuvimos una rendición de cuentas, informes oportunos, se hizo la creación de un data room en donde nos enterábamos periódicamente de la ejecución del proyecto y de los pagos que se iban realizando. La contratación del project manager en un marco en donde no estaba fortalecida la institución ni teníamos los técnicos necesarios para seguir el proyecto, fue una decisión importantísima y valiosa. Y bueno, aunque el proceso iba un poco al revés, veníamos en los buses, pasamos a metro y posteriormente se hizo el plan de movilidad. En el camino se han ido enderezando estos temas. Hoy día destacamos que se han logrado cosas que cuestan en los distintos metros. Metro Metrobús y el Terminal Álvaro, que es un terminal nacional, tienen un único operador de recaudo. Se logró construir un plan integral de movilidad urbana con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Se creó por ley la empresa Metro, que es la responsable de la planeación, la gestión y la expansión de la red. Estamos trabajando desde CAF en la generación de un NAMA para transporte urbano. Hay temas pendientes, hay mucho que hacer. Por ejemplo, el tema de la integración modal, aunque se ha avanzado en zonas pagas, metro, metrobús. Y desde CAF, que tenemos un observatorio de movilidad urbana, logramos incorporar a la Ciudad de Panamá en el Observatorio de Movilidad, generando los indicadores que nos permiten compararla con 25 ciudades latinoamericanas. Retos, muchos, voy a mencionar los más importantes. El primero, la integración de los modos que hoy viven, modos motorizados y no motorizados que a futuro llegarán, y el equilibrio tarifario. Este gobierno, el señor Varela, recibe un sistema metro con una tarifa 35 centavos de dólar, aquí hay que, ya se están mirando los escenarios tarifarios, pero es un tema difícil. También se empieza a mirar y a trabajar y a aceptar la generación de nuevos ingresos para el sistema metro. Nosotros estamos trabajando y propiciando la implementación de un piloto de creación y captura de valor en los corredores metro, principalmente en el 1, en el 2, pero no dejamos de ver la línea 3.
También en el trabajo sobre la renovación urbana y la generación de espacio público en torno a la red, incrementar la capacidad institucional y fortalecer la empresa Metro, trabajar en la sostenibilidad económica y en la educación y cultura ciudadana. Unos últimos mensajes que no van dirigidos específicamente al Metro de Panamá, van dirigidos a toda la región, a los sistemas que estamos acompañando. Personalmente, y creo que mi equipo lo comparte, es inevitable la relación política, la relación entre la política y la infraestructura, y esto hay que aceptarlo, hay que trabajar sobre esto. Esto es una realidad. No hemos visto país en donde esta relación no exista. Es necesaria e imprescindible la voluntad política y los consensos para el desarrollo de infraestructura. Sin esto es muy complejo avanzar. El líder es primordial. Un proyecto de esta naturaleza, de esta envergadura, no puede no tener dueño. Es necesario tenerlo, porque si no el avance es muy, muy lento, o se va adelante y se retrocede con mucha frecuencia. La planificación es a largo plazo y necesitamos siempre recursos para los estudios y la preinversión. Es necesario y es imperante ya superar la disociación entre la planificación urbana, la gestión de suelos y el ordenamiento y transporte. Por lo general, esta tarea está llegando después de que la infraestructura está construida. Hacemos insistencia en tratar de incorporarla desde el principio en la fase de planeación. Ya, esta es la última. El objetivo es operar y insistimos en la importancia que Álvaro ha destacado desde el Metro de Chile. El aprendizaje, capacitación e innovación no pueden detenerse. Tenemos que generar nuevas fuentes de ingresos. Independientemente del modelo de contratación, el compromiso del Estado es llevar las riendas y su compromiso con el proyecto, con la ciudad insustituible. Yo por último tenía una recomendación a mis colegas de Alamis, a mis compañeros ex compañeros de los comités técnicos. Yo pienso que conocemos mucho el modelo de obra pública, los que lo vivimos, los que los practicamos, pero me parece que el modelo APP aplicado a transporte urbano se conoce poco y estamos experimentando, muchas veces copiando lo que se aplica en APP para carretera, para hospitales. Creo que sería un buen ejercicio para los comités técnicos seguir lo que se está haciendo en APP para sistemas de transporte, seguirlo ya, porque ya están ocurriendo cosas importantes. Analizar y proponer. Creo que la APP para transporte público está pidiendo una reconceptualización, una flexibilización para que no sea tan duro. Ya estamos viendo consecuencias preocupantes. Yo en lo personal estoy bastante preocupada por este tema y creo que sería un caso de estudio y de seguimiento interesante. Así como retratar esta tercera fase de metros que no la hemos dibujado. Conocemos a Buenos Aires como fase 1, Santiago, Caracas, Sao Paulo como fase 2, y sabemos lo que pasó ahí, pero esta tercera fase me parece importante darle seguimiento. Solo para recalcar el tema de expansión urbana, son fotos de Ciudad de Panamá, y esto es lo que está pasando en el descontrol de la expansión, que claramente es vinculado a los sistemas de movilidad y transporte que atenderán este territorio. Gracias.